Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos una nueva, un nuevo espacio, ¿verdad?, en sus casas y poderles presentar la noche de hoy un espectacular proyecto de inversión. Y bueno, adelante, Ros, cuéntanos. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al único webinar donde estaremos hablando de cómo financiar tu inversión en el único proyecto que tiene entrega inmediata en Downtown Miami. Eh, a mi lado se encuentra Gustavo Aguilera, quien es mi querido esposo. Eh, los dos somos asesores inmobiliarios en las ciudades de Miami y Orlando. Pertenecemos a C5, el grupo de agentes inmobiliarios hispanos más grandes de Estados Unidos, y también pertenecemos a EXP Realty y pertenecemos también a la Asociación Nacional de Realtors de Florida. Hoy también nos acompaña Alejandra Castillo, quien es la directora de ventas de este proyecto, y Lot Álvarez, quien es el lender preferencial de este proyecto. Así que si usted es inversionista extranjero. Le gustan los números, este webinar es para usted. Así que adelante, chicos. Totalmente, totalmente. Y bueno. Quiero darle las gracias nuevamente por asistir. Esto va a ser un webinar totalmente interactivo. Queremos que por favor a lo largo de este webinar nos vayan haciendo sus preguntas a través del chat y a lo último estaremos mostrando esos números y hablando un poco de ellos, de las tasas de interés, de cuánto más o menos vamos a necesitar para esta inversión y obtener lo que sería un crédito hipotecario aquí en los Estados Unidos apalancándose en un banco americano siendo ustedes inversionistas extranjeros. Así que, bueno. Vamos a dar inicio. Alejandra, adelante, comparte pantalla y muéstranos lo que nos trae la noche. Gracias, Ross. Gracias, Rosy. Eh, hola, Lot. Hola. <laughs> Espero que todos estén bien. Gracias por esta oportunidad. Yo les quiero hablar sobre Dielser Miami. Eh, quiero hablar de cinco puntos antes de incluso empezar a compartir pantalla, hacerles una bre breve presentación. Quiero dejarle en mente los cinco puntos importantes de lo que es el proyecto. Número uno es, como lo dijo bien Rossi, ya está totalmente construido. Somos el único edificio en la ciudad de Miami que está listo para entregar y para estrenar. Todos los departamentos vienen totalmente terminados, amoblados y decorados. Y literalmente, básicamente, somos lo único que tenemos una flexibilidad de uso increíble, porque usted puede comprar para vivir, comprar para una renta tradicional, o también comprarlo para dárselo al operador de nosotros y básicamente entrar en un programa de renta diaria. Así que tiene una flexibilidad de uso dependiendo de su necesidad. Y lo mejor de todo es que está ubicado en la, en la parte de la ciudad de Miami, en la zona de Downtown Miami, que está categorizada entre las cinco zonas de mayor crecimiento en Estados Unidos. Entonces, voy a compartir pantalla Adelante. para hablarle un poco, si ¿Sí ven. Sí. sí. Ok. Entonces, voy a compartir pantalla porque es súper importante hablarles un poquito de quiénes somos. Entonces, esto es un proyecto por PMG, Property Markets Group. Básicamente tiene 30 años de trayectoria en Estados Unidos, con más de 160 proyectos, con unos developments de más de 9 billones de dólares. Son muy conocidos porque construyen, por supuesto, ultra lujo, como ven aquí esta torre icónica en Nueva York, que es la de 111 West 57. Y para Miami traemos, por supuesto, al icónico Waldorf Astoria. Waldorf Astoria es el edificio más alto de 100 pisos que viene en la ciudad de Miami y básicamente es lo más alto del sur de Manhattan. Lo interesante del edificio es que está ubicado también en la zona de Downtown. Y lo más lindo es todo lo que representa. Eh, Walter Vastoria es una marca que tiene 90 años de trayectoria y viene a redefinir el con el edificio lo que es el skyline. Como ven acá, todo lo que está construido en Miami literalmente es casi la mitad. Entonces, esto marca una nueva era para la ciudad de Miami, ya que va a ser la fachada de Miami al mundo. Cada vez que pensemos en Miami, siempre veremos ahora como punto de referencia lo que es Walter Vastoria. Tiene una arquitectura icónica con nueve cubos de, eh, de cristal que vienen siendo diseñados por Carlos Ott y el arquitecto de interiores Siger Suárez. Son nueve cubos donde los primeros tres cubos son la parte del hotel y el de cubo cuatro en adelante es la parte residencial. Ale, por tengo... lo que veo esto va a ser icónico porque fíjate vas a poder dormir literal en las nubes de Miami. Claro que sí, Gus. Y lo más importante de esto es que van a notar que un edificio de este calibre, el piso más bajo residencial es tan solo un piso 42. Y como ven acá, estamos en primera línea sobre el agua en lo que es la zona de Downtown. Tiene eh, los diseños de interiores por Vamos. Tienes áreas sociales increíbles que forman parte de la arquitectura. Tienes el famoso Peacock Alley, que es emblemático de todos los Waldorf Astoria en el mundo. Y por supuesto, el de Miami no se va a quedar atrás. Y las residencias que vienen totalmente terminadas, con vistas increíbles, porque repito, nuestro primer piso residencial comienza tan solo de 42. Tienen techos terminados, cocinas eh, diseñadas especialmente para Waldorf Astoria, con electro electrodomésticos como son Sub Zero en Wolf. M-Series, que es de la, de la mejor marca, y de la mejor línea. Tienen acá lo que es naturalmente el acceso a lo que son los balcones, tienen el spa y las vistas que son increíbles. Acá tienen lo que es el baño que viene totalmente terminado. Closets también terminado y las vistas a Downtown. Ahora, eso es Walter Astoria. Tenemos eh, residencias actualmente comenzando a partir de 5 millones de dólares. Y el producto, lo que es el proyecto de Waldorf Astoria, ya comenzamos obra, así que es una realidad. Puedo decir que creo que somos el único proyecto de preconstrucción que ya comenzó obra cuando se refiere a alta gama o a ultralujo. Y básicamente va a estar listo para el año finales del 26. Perfecto. Eh, cuéntame un poco. ¿Cuál es, qué, ¿Qué tiene que ver el segundo proyecto que vamos a ver con Waldorf Astoria? Entonces, como les contaba, nosotros esto es todo de Property Markets Group y es conocido por eh, en proyectos emblemáticos. Entonces, por supuesto, así como hicieron la primera torre esta que está acá emblemática en Nueva York, entre muchas, que es la de One 11 West 57, en Miami estamos haciendo lo que es Waldorf. Lo interesante de esto es que todo está ubicado en la zona de Danta o Miami, que va a recibir en los próximos cinco años más de nueve billones de dólares. Cuando analizan la zona, van a notar que el Waldorf Astoria y voy a hacer zoom, es el número uno y el número diez es el Dielser, que es el, lo que les di los puntos anteriores sobre lo que es básicamente la flexibilidad de uso y es otro tipo de producto, un producto, a ver, eh, que tiene flexibilidad de uso. Waldorf Astoria es ultra lujo, es algo que... Para cualquier inversionista que está buscando una diversificación, debe tener eso en su portafolio, porque es como una pieza de construcción. Dielser, que sería el número 10, está tan solo a una cuadra, pero tiene unos rangos de precios fenomenales para la misma ubicación, comenzando a partir de 650 mil dólares, y está ubicado, como les comentaba, en la misma calle de lo que es el puerto de Miami. Tienen a la estación del briland que es el tren rápido, en la parte de atrás. Tienen lo que es. El Museum Park, el, tienen acá lo que es el museo, el, el museo de Ciencias, el Museo de Arte, el Adrienne Art Center, el emblemático puente que les mostré cuando eh, que va a venir, que es el Signature Bridge a la ciudad de Miami, el FTX Arena, que es el FTX Arena, que es la sede y casa de la NBA, sede, por supuesto, de conferencias y, sobre todo, de los conciertos, desde lo que es una Shakira, a un Justin Bieber y Bad Bunny, por supuesto. Adicionalmente, el frente pasa lo que es. Um, el famoso aclamado Ultra Festival, que es el Festival de Música Electrónica. Y por supuesto tenemos puntos de acceso desde a, todos lados, a 10 minutos de la playa, a 15 del aeropuerto. Entonces, la zona, aquí van a ver lo que es el futuro Walder Mastoria, a una cuadra de lo que es Dielser, el que ya está construido. Y entonces, tenemos dos productos distintos como constructora, que es EPMG, en la misma ubicación. Les voy a hablar un poquito más a fondo del edificio, lo que es Dielser tiene 47 pisos, tienen lo que es el parking podium en los primeros pisos, luego tenemos las áreas sociales y luego tenemos de las residencias del 14 al 47 con vistas increíbles a lo que es la bahía, sin duda alguna porque estamos en primera línea sobre el agua. Tenemos la parte residencial, como les comenté a alguien si alguien quiere vivir full tiempo o rentarlo full tiempo, tiene su concierge tenemos naturalmente el concierto para las rentas diarias por separado. Aquí en este programa se lo tendrían que dar a Highgate, que es nuestro operador oficial. Y las rentas diarias, quiero hacer una aclaración, es solo y únicamente a través de Highgate. No permitimos que se hagan rentas diarias individuales. Es decir, ni Gustavo, ni Rosana, ni Alejandra, ni Pedro, ni María van a poder manejar rentas diarias solo lo que es Highgate, para de tal manera garantizar el, el, lo que es el nivel del edificio, centralizar y poder ofrecer una experiencia hotelera a, por supuesto, todos los huéspedes que llegan, porque ya que Highgate ofrece desde housekeeping, check-in, tiene, por ejemplo, todos los servicios hoteleros hoteler, eh, que se, se tiene básicamente un hotel de este calibre. Excelente, me encanta porque definitivamente... Es un proyecto, ¿verdad?, que está muy bien pensado. Es el único proyecto que está para entrega inmediata este mismo año, sin restricciones de renta y con vista a la bahía, que ya sabemos que el puerto de cruceros de Miami eh, maneja lo que sería 5.5 millones de turistas anualmente. Y Ale, justo... Eh, tres cuadras atrás de lo que sería Dielser está el Bryland, la estación del Bryland, quien va a conectar directamente el puerto de cruceros con los parques de Disney. ¿Y aquí qué voy con todo esto? Que tanto la localización de Dielser como de Waldorf Astoria que son dos productos totalmente diferentes, son dos productos para un target diferente y con una intención a lo mejor totalmente diferente, pero que hicimos traérselos la noche de hoy, de manera que usted pueda elegir. Eh, ¿Qué desea? ¿Desea el lujo, el ultra lujo, como lo es el Waldorf Astorias y dormir en las nubes, que ya es posible hacerlo en Miami gracias a, a este desarrollador? ¿O sencillamente está buscando altos retornos de su inversión, poder darle ese doble propósito a su inversión y hacer lo que sería vivir, rentar a largo plazo o sencillamente disfrutar al mismo tiempo que obtiene ese retorno de su inversión? Como bien. Quiero... Eh, adelante, Ale. Quiero acotar, Gustavo, disculpa que te interrumpa, que es importante. Highgate solo cobra un 15% por ofrecer los bien. servicios hoteleros. Entonces, es importante que bajo ese porcentaje, realmente es casi nada a lo que puede ser este tipo de programa. Normalmente, estos programas, señores, es de 50, 50, 60 el operador, 40 el propietario. Acá lo que hizo realmente PMG es que entendió que. No necesitábamos la bandera de una marca, ni mucho menos el que tenía la licencia para manejar esa marca. Se sacaron todas estas entidades del medio y fuimos directamente tras un operador del calibre para así garantizar la satisfacción de los propietarios. Y por supuesto, repito, darle esa experiencia hotelera a todo el que llegue al edificio, sin saber si el apartamento es de Gustavo, Rosy, Alejandra o Lot. Cuando uno llegue, a, uno tiene un departamento de check-in, tiene que te suba las maletas, tienes valet parking, te cambias, tienes housekeeping. Puedes llamar y decirle mi, mi vuelo es a las 3 de la mañana, por favor me puedes levantar por si el despertador no me suena, el celular se me queda sin pila. Entonces esa es la diferencia de lo que sería un edificio Airbnb, por así decirlo, donde Entran 500 personas individualmente manejándolo a tener todo centralizado con una compañía con la trayectoria de lo que es Highgate que tiene 30 años en la industria. Y, y me encanta porque al final quien siempre gana es el huésped si no está manejado por una estructura de renombre como lo sería eh, Highgate, ¿no? Entonces es sumamente importante, sobre todo para un inversionista extranjero que no va a estar aquí, que no va a poder ocuparse de su unidad, que al final es un negocio. Vamos a estar claros, esto es un negocio para un inversionista y hay que tratarlo como tal y ubicar ese eh, manejo de la propiedad de la mejor forma, ¿no? Eh, Ros, creo que querías decir algo. Sí, Ale, ¿qué pasa si algún propietario quiere vacacionar en él en Navidad, por ejemplo? Excelente pregunta. Tenemos bajo el programa, es decir, la persona viene, compra su departamento y puede entrar en el programa de renta diario básicamente en cualquier momento, no es obligatorio, no es mandatorio, es decir, que pueden comprar y escriturar ahora en diciembre, y en febrero deciden cambiar de opinión y se lo dan al operador. Bajo el programa con el operador es tan solo un contrato de un año, y tienen 30 días de uso donde High Gain no cobra su porcentaje para los propietarios. Excelente. ¿Qué tal Entonces si... pueden usarlo, pueden rentarlo, tienen esa flexibilidad. Pueden hacer las dos cosas, ¿no? ¿Qué tal si podemos, eh, Alejandra, si nos puedes compartir un poquito las imágenes de cómo vienen algunas de, de las unidades? Claro que sí. Que vienen, cabe resaltar que vienen completamente amobladas y decoradas. Claro, entonces aquí las dejé con la imagen de lo que era básicamente el lobby, van a ver que las amenidades son increíbles, tienen dos pisos de gimnasio, más de 10.000 metros cuadrados, un spa gigante con vista a la, a la bahía, y a la ciudad también lo que pasa es que no se ve desde ese ángulo tienen un bar en exterior donde Highgate va a ofrecer servicios de comidas y bebida tienen una pantalla gigante y una piscina que envuelve el edificio esta pantalla obviamente van a poder disfrutar de eventos locales o ejemplos juegos videos musicales van a ver como les comenté la la, la piscina envuelve lo que es el suroeste del edificio así que tiene sol durante todo el día tienen en la zona este del edificio barbecue grills o eh, que van a poder hacer y utilizar, también tienen una zona verde espectacular de comedor y área social frente al agua, también se convierte en lo que es un teatro en exterior y para lo que sean posibles eventos. Aquí tienen fotos de las residencias, como de, dijo Rosy, vienen totalmente terminadas, amobladas y decoradas, y asimismo lo que ven en fotos es exactamente lo que van a recibir. Y las vistas son espectaculares, dime. Totalmente. Usted. A veces eh, los clientes me preguntan, pero viene hasta con los jaboncitos, viene con los champucitos, o sea, absolutamente todo. Claro, porque eso está cubierto en, la, en el servicio del housekeeping que presta el operador. Espectacular. Y me encanta porque, definitivamente, si usted, inversionista, está buscando proteger su patrimonio, maximizar su inversión a través de las rentas cortas, que definitivamente es el boom tanto en Miami como en Orlando, pues definitivamente esta opción de inversión eh, es la mejor oferta que vamos a poder presenciar eh, en este momento, ¿no? Y de hecho es, el, es la última oportunidad con primera línea, ¿verdad? A lo que sería el puerto de cruceros o a la bahía para poder eh, obtener este tipo de inversión aquí en Downtown Miami. Una eh. de las cosas que también me, me gusta muchísimo y Alejandra lo, lo puede confirmar es que como ya está listo, su locación es perfecta, es especial, las vistas son únicas, ya se han realizado algunos pequeños shows y encuentros, ¿no? Hace creo que dos semanas hubo un pequeño desfile de modas, ya han hecho eventos de yoga, entonces compártenos un poquito más esa parte, Ale. Claro, por supuesto, el edificio siempre va a organizar eventos para, por supuesto, para... Eh, facilitar el estilo de vida de lo que son los futuros huéspedes. Entonces, siempre como es una zona tan icónica como lo es Downtown y atrapa tanto tipo de personas y, y es el centro de la ciudad es por donde van a pasar. Muchos, porque por ejemplo, si vienen a la playa necesitan pasar por Downtown para ir a la zona oeste, o si van, por ejemplo, desde Coral Gables o Coconut Grove y quieren ir para aventura, tienen que pasar por Downtown, es el corazón de la ciudad. Entonces, Heige también va a ofrecer este tipo de servicios y eventos para lo que son los futuros huéspedes. Bueno, señor Lott, creo que sé que has estado muy calladito, pero... Creo que te podemos... Vamos a terminar una cosita, Gus, que se nos me olvidó. Entonces, a tenemos residencias comenzando desde estudios, que caben también cuatro personas, a partir de, como les dije, 650 mil dólares, una habitación a partir de 790 mil dólares, también caben cuatro personas, dos habitaciones a partir de 1.475.000 dólares, caben seis, y las de tres a partir de 1.550.000 dólares y caben ocho personas. Y para eso trajimos a Lot, que les va a explicar las diferencias en lo que puede a hacer. La estructura de pago ah. rápidamente, si podemos comentarlo. Yo oficialmente pido el 50 y 50, pero Gustavo y Rosy saben claramente que puedo tener excepciones y exigir hasta un 40, un 35, dependiendo del perfil del cliente. Y todo el resto se encarga de eh, Lot. Ok, <laughs> Lot. Bueno, como les comentamos, Lot es Quiferal Lender de Dielser, ok. Así que está bastante acostumbrado a manejar lo que serían inversionistas que literalmente, valga la redundancia, invierten en Dielser. Cuéntanos, Lot, eh, primero que nada, ¿es posible para un cliente internacional, verdad, obtener un financiamiento aquí en los Estados Unidos, a apalancarse con un banco americano? Bueno, God, te comento, gracias a todos. Te comento que los bancos, apenas yo eh, traje este, este proyecto de Elser, a todos los bancos estaban súper entusiasmados, emocionados, que es un producto, bueno, con, con el nombre de, de PMG y de Heige, que están detrás del, del desarrollo. Eh, obviamente se animaron hasta prestar hasta un 70% de, wow. de financiamiento, nada más con un 30% de, de cuota inicial, podemos conseguir un financiamiento bancario. Espectacular. Extrem extremadamente competitiva. Tasas en los altos 5, bajos 6. Muy simple para los extranjeros conseguir financiamiento. Más simple que para. 5 a 6% eh, por ciento de tasa de interés. Yo diría como el 6%. Wow, espectacular. Eh, espectacular. Lo de eso significa que para un cliente internacional, un inversionista internacional, obtiene una mejor tasa de interés que nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos hoy en día, ¿cómo están las tasas? Es así, porque bueno, por la, la cuota inicial, es eh, para ellos todavía una cuota inicial de 30% es una cuota inicial bien, bien fuerte. Y okay. bueno, con, para compararte una idea, un, o sea, el, 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 el esquema favorito mío es para una unidad de estudio que arranca como en 650, tan okay. solo por 30% de inicial y gasto de cierre. Estabas hablando de que un inversionista puede lograr un, un retorno de un 10% aproximadamente. Wow, señores, le, le dijimos que íbamos a comentar los números y esa es la idea que queremos que se lleve la noche de hoy. Es simplemente ilustrativo, por decirlo de alguna forma. Eh, sí. Es simplemente los, eh, adelante. Los clientes están emocionados con, con los bancos, eh, como con los bancos también. O sea, hemos tenido muchas situaciones donde los clientes han llegado con un millón de dólares para comprar una, una unidad de, ponle tú tu, un, un tuberro, ¿verdad? O okay. un. Y han terminado comprando tres estudios, porque se palancan claro. con el financiamiento y hasta le, le mejor negocio comprar con, o sea, usando el dinero del banco. Totalmente, totalmente. Eh, Lot, cuéntame eh, rápidamente si me puedes comentar los requisitos que puede necesitar un inversionista extranjero, ¿verdad? Para invertir aquí en los Estados Unidos. Yo creo que, bueno, sea, ya tú sabes que los bancos están tan entusiasmados para prestar a los extranjeros que yo me he quedado así hasta, hasta después de tantos años haciendo crédito, todavía me pregunto cómo es que le hacen la, 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 el proceso tan fácil ¿no? a, un, a un cliente, bueno, extranjero, que lo que piden son una certificación de un contador, par de referencias bancarias, estados de cuenta, visa, eh, visa y pasaporte vigente para entrar a los Estados Unidos y eso, eso más que todo es lo, lo más difícil, ¿no? Y creo <laughs> que te faltó la más importante, ¿no? La, la liquidez financiera. Sí, los estados de cuenta, ¿sabes? Para darte una idea y eh, para dar una idea a todo el, 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 el equipo que está aquí en este Zoom, para una unidad de 650 mil dólares, un estudio, nada más necesitaríamos mostrar en cuenta como alrededor de unos, yo diría, unos 240 mil dólares en cuenta. Wow. Es decir, señores, con tan solo 240 mil dólares ustedes van a poder obtener, ¿verdad? Una propiedad tipo estudio con uh -huh. vista a la bahía, sin restricciones de renta, totalmente amoblado, ¿verdad? Y lo mejor de todo, empiezan a recibir retorno de su inversión inmediatamente. U una segunda oportunidad como esta no creo que exista. Eh, Downtown Miami, eh, queda muy poco espacio para construir eh, de por sí y en primera línea, pues definitivamente no hay otra oportunidad, a menos que sea Walter Factory o sea Dielser. Así que, eh, bueno, no sé si tienes alguna pregunta, Ross. Sí, dos cositas uh, para resaltar desde lo que dijo Lot: es que uh -huh. la carta certificada por el contador tiene que ser de su país y no tiene que estar sí. en inglés, ¿cierto? Puede ser en español. Sí, nosotros proporcionamos un, un formato y es más, si sí, nosotros nos encantaría, hasta directamente poder eh, interactuar con el contador y nosotros nos aseguramos de redactar la carta y enviársela al contador personalmente sí. para que, para que no. sea firmada. Es un proceso y, bien simple. Buenísimo, Lot. Y la segunda es: ¿qué pasa si el cliente no tiene visa americana? Bueno, si el cliente no tiene visa eh, americana para entrar a los Estados Unidos, nosotros podemos eh, calificar al cliente bajo otro producto que no requiere eh, visa para entrar a los Estados Unidos y todavía pudiésemos conseguirlo con el 30 de inicial. Exacto. ¡Wow! ¡Qué interesante! La tasa sería un poquitico más alta, pero con todo y eso, los números. Siguen dando, en vez de un 10%, de repente pudiésemos conseguir un 5%. ¡Wow! Qué, qué interesante porque no, no sabíamos, ¿no? Que a lo mejor. Con... Más, tenemos, tenemos un comprador que casualmente, eh, colombiano, que eh, se interesó en, los, en los, el programa de financiamiento hasta que nos enteramos que no tenía visa y resulta que, bueno, pudimos lograrlo a través de. O sea, una de las opciones era que él lo hiciera bajo este tipo de producto que que o sea, es un préstamo a corto plazo en lo que se sacaba la visa, pero resultaba que tenía una visa acá, que está aquí en los Estados Unidos, y por esa vía pudimos conseguir un financiamiento bancario. O sea, podemos conseguir financiamiento con esa cuota inicial, a pesar de que no tenga, eh, sin muchos documentos, con todos los documentos, sin visa, con visa. No todo, tenemos productos de todos los bancos, no lo. para prestar aquí en el Elser. Eh, ¿Cuánto tiempo pues, si una persona dice, bueno, ok, quiero comprar en Dielser, eh, cuánto tiempo eh, puede tardar esa precalificación y después previamente la estructuración del crédito? Porque son dos pasos, ¿correcto? Sí, la precalificación es la parte más, eh, más simple, ya que nada más lo que queremos nosotros asegurarnos ¿no? es que el cliente tiene la solvencia líquida en las cuentas bancarias. O sea, ya tan pronto podamos... Eh, verificar eso verbalmente, nosotros nos no aseguramos de, de proporcionarle al cliente esa carta que funciona como cash, ¿no? Para poder entrar bajo el contrato rápidamente, separar la unidad y posteriormente cerrar en unos 45 días. ¡Wow! O sea, sumamente rápido. Es sumamente decir, rápido. En el mismo año estaría eh, eh, agarrando diciembre, porque diciembre definitivamente es temporada uh -huh. alta, ¿no? Eh, y nosotros. Sí, tenemos varios clientes que entraron en contrato la semana pasada y están pronosticando cerrar la primera semana de diciembre. Exacto. Vale, eh, con, eh, con respecto a ustedes, ya a la hora de entrega, si ya todo el crédito está estructurado, su, sus entregas están para este año, hay flexibilidad si por lo menos un cliente quiere. Mira, no, yo quiero entrar en Dielser, pero tengo a lo mejor la disposición de todo el dinero, eh, a lo mejor para diciembre, puedo cerrar en febrero, puedo cerrar. O sea, podemos se... trabajar los tiempos sin problema. Eh, por supuesto, el edificio ya está listo para la entrega. Es decir, que como dijo Lot, ya estamos escriturando a, a varios clientes. Y por supuesto, el que necesite tiempo, podemos darlo hasta febrero sin problema. Podemos distribuir ese porcentaje que hablé al principio. 10% del contrato, 10% vamos a suponer en mediados de diciembre, 10% finales de enero y la escritura en mediados de febrero. Entonces, se puede trabajar esas fechas. De tal manera que no es que tienen que darme el 30% ya o decir, compro ya y de, déjame llamar al lot, al menos que quieran. Claro. Pero si no, tenemos esa flexibilidad. Excelente. Excelente pero definitivamente eh, estamos viviendo y creo que ustedes lo viven más que nosotros porque están todo el día en el edificio Dielser eh, recibiendo a clientes internacionales, locales, o sea... Dielser, de definitivamente hay un auge, ¿no? Eh, de sobre todo clientes internacionales latinoamericanos que está invirtiendo en Miami o, o específicamente en la Florida, ¿verdad? Porque, bueno, eh, tiene lo que sería el clima, te, tiene eh, eh, los taxes, ¿verdad? Eh, la Florida es uno de los pocos estados, ¿verdad? Que no tiene eh, ese doble impuesto. Y es obviamente, Correcto, entonces como que lo, to, no solo tenemos el auge de los inversionistas extranjeros sino que ahora también los neoyorquinos de California que pagan ese doble impuesto, el impuesto federal y el impuesto estatal pues definitivamente se han dado cuenta y estuve escuchando una entrevista del alcalde de Miami el día de ayer y él mismo fue a Nueva York, a California y habló con muchísimas compañías que normalmente tienen sus sedes eh, allá y los convenció y hasta ahora lleva 122 grandes compañías, ¿verdad? Que se están movilizando a Miami porque se dieron cuenta que nada más, nada más por lo que sería ese impuesto que se están ahorrando, pues definitivamente Florida, aparte de lo que sería eh, todo lo que es eh, la, el clima, la, su gente, porque... Los inversionistas extranjeros, específicamente latinoamericanos, y aquí es donde muestro mi pasión, ¿no? Por, por, por Florida, por Miami, eh, y es definitivamente que su gente lo hace único. Y qué mejor ubicación, ¿verdad? Que eh, invertir en un sitio donde te vas a sentir como en casa, cuando vengas con tu familia, vas a poder disfrutar de esta inversión okay. y lo más importante, obtener muchísimos eh, retornos y dolarizar tu patrimonio. Así que, bueno chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, si tienen algo más que comentar. Yo, yo estoy disponible cosa, 24 horas para precalificar a cualquier cliente. Y wow, a cualquier 24, cliente. 24 Hasta horas. Me despierto si es necesario. Excelente, me encanta y señores. Por eso siempre digo. No, no, no ser... yo estoy disponible en horas regulares <laughs> de <laughs> trabajo. <Okay. risa> como dicen por Total, ahí, ¿no? money never sleeps. Total. Y, y les voy a decir algo. Como siempre digo, con Dielser es un proyecto que definitivamente lo hemos agarrado como bandera porque Dielser lo tiene todo, señores. Aceptamos hasta criptomonedas o ustedes aceptan hasta criptomonedas. Totalmente. Eh, y así que simplemente es cuestión que tengan dos sencillas características. Primero, las ganas, ¿verdad? El interés de querer proteger su patrimonio y segundo, la liquidez financiera. Si usted cuenta con estas dos características, pues en Dielser estoy segurísimo que hay un espacio para usted y que mejor ahorita para diciembre poder llegar a su familia, ¿verdad? Y darle este espectacular regalo de manera de que, mira, tenemos apartamento, tenemos eh, protección de nuestro patrimonio. En Miami, al lado de Waldorf Astoria. Así que <laughs> quiero decirles una última cosa, y es que no me voy a ir sin ofrecerle a los cinco primeros inversionistas, ¿verdad?, que tomen acción de aquí antes del domingo, a que nos reserven una unidad. Le vamos a dar seis meses de condominio gratuitos de parte de la mano de mi querida esposa y yo, por ustedes haber tomado acción en este espectacular webinar con esta compañía única y creo que este proyecto en conjunto de nosotros lo hemos vendido, ya vamos a seguirlo vendiendo. Así que Dielser, eh, se va a vender, definitivamente se va a vender. Eh, es decisión de ustedes si toman una unidad y la aprovechan o, o, o no, ¿verdad? ¿Qué opinan? Yo también quisiera ofrecer algo, Goss. Para todos oh, los clientes no. que, que, que entren en contratos, o sea, que pongan que reser una unidad aquí al domingo, que los clientes que hagan eso, bueno, en diciembre eh, los pagos serán pagos por nosotros. Para llegar wow. acá. Wow, a Miami. No. algo. Eh, es algo? Todo, todo se puede poner <laughs> más interesante y eso es una oferta que no estaba sobre la mesa. Faltaría que Alejandra nos diera alguna sorpresita, sí. pero sé que ella tiene, eh, eh, ella no. No está tan motivada porque ella todo lo vende. Definitivamente sí. ella sabe el producto que tiene. Y bueno, no importa. Aquí estamos nosotros para eh, ayudarlos con esa inversión. Ok, quiero recordarles que nuestra asesoría es totalmente gratuita. Ay, Tanto sí. Alejandra como Lot, como Rosana, como yo, podemos hacer un Zoom. Señores. Podemos eh, a, a, a adaptarnos ¿no? a un claro horario sí. sencillamente hacerlo más exclusivo, un one-on-one on one que llamamos, ¿verdad? De manera de que podamos contestar todas sus preguntas y mostrar un poco más detallado el proyecto. Claro ¿Sí? que sí. Estamos a la orden para lo que necesiten, vía Zoom, o pueden visitarnos también en nuestra sala de ventas. Ahí van a estar de la mano, de excelentes manos, como son Gustavo y Rosana, y bueno, y Lot, que por supuesto también está conmigo en la sala de ventas. Adiós. Gracias a todos, gracias por la oportunidad. Bien, Aquí estamos chico, las 24 horas. Muchas gracias por asistir a, a este webinar y por toda la información. Gracias a ustedes. Chao, buenas gracias, noches. Muy buenas noches a todos. Quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, específicamente Gustavo Aguilera Realtor, tanto en Instagram como en YouTube, y si ustedes están interesados en una asesoría, por favor, escanee ese código o tome una foto y me puede llamar a mi teléfono 727-692-4930 y aprovechar este espectacular incentivo, no solo nuestro de seis meses de condominio gratis, sino que también de el señor Lot con lo que sería el crédito hipotecario. Lo mismo diciembre. Y buenas noches, gracias por haber participado la noche de hoy. Chao, chicos.